Bueno, Pablo, ha pasado de todo durante las últimas horas. Vamos de lo más grave y ahí un poco bajando en cuanto a la situación y a la gente involucrada, sí, porque lo más luctuoso ha sido San Rafael, donde murió un motociclista allí en Cuadro Nacional que chocó a dos ciclistas. Oh. El motociclista perdió el control del dominio del rodado, no se sabe qué le pasó, chocó a los dos ciclistas, terminó perdiendo la vida y una de las ciclistas con varias fracturas. Esto sucedió ayer a la tarde en Cuadro Nacional en San Rafael. Después hay que hablar también de dos apuñalados durante la noche y la madrugada. Uno es un joven de 18 años en Rivadavia, en los campamentos, por problemas de vieja data que tiene con otro sujeto ahí de la zona, lo terminó apuñalando la pierna. Bueno, y ahí también tuvo una pérdida de sangre importante que le valió que lo derivaran del hospital de Rivadavia al central. Pusieron una custodia policial sobre la casa del agresor para hacer allanamientos durante la mañana. Y el otro apuñalado fue en la madrugada en Godoy Cruz, en el barrio Parque Sur, un hombre que lo encontraron con una puñalada en el abdomen y lo que marcan es que cuando lo encuentran tenían parte de las vísceras afuera. Tuvieron que darle rápida intervención obviamente a la policía, trasladado al hospital. Cuando llega y busca los antecedentes, tenía un prontuario importante el sujeto. No se sabe quién es el agresor. Hablaron con el hijo para ver más o menos cómo había sido la situación de el incidente. Muchos detalles no se logran aportar. Había estado con el hijo. Cuando se va, a las pocas cuadras lo encuentran en la vereda tendido y apuñalado. Y la hermana dice, bueno, no vamos a poner la denuncia. Estos problemas los arreglamos entre nosotros. O sea, puso la denuncia y va a saber cómo lo solucionan, ¿no? Como que, bueno, quizás sepan de dónde puede venir la agresión. Lo cierto es que el agredido tenía un prontuario importante. Y de ahí hay que pasar a los borrachos, al volante. Hay mucho más todavía. Hay mucho más todavía. Pero pará, porque los tengo con nombre y apellido, los borrachos. A ver, dale, escrachémoslo. No vamos a estar con nombre y apellido porque si te gusta manejar borracho, bueno, hazte las consecuencias. Bancátela ahora, sí. En Maipú se dio quizás el caso más bravo, estamos esperando por el detalle, porque el imputado es Juan Osvaldo Quiera, o Chiera, de 52 años, que choca contra una pared, por eso llaman a la policía, y cuando se hace presente el tránsito de Maipú, tiene que pedir refuerzos porque el hombre se negaba al control de alcoholemia. Se había puesto violento, dijo que se le cruzó un perro, a todos se le cruzó un perro. Lo cierto es que terminan chocando y cuando le da la alcoholemia, el aparato da error. Y lo que informan desde Tránsito de Maipú es que el aparato da error cuando la alcoholemia supera los 3 gramos. Ah, bueno. Qué bárbaro. O sea, está fuera de escala, digamos. Está fuera de escala, claro. Estábamos averiguando a ver cómo es el procedimiento. Rompió claro, el termómetro. Decir, no, che, eso es de error, yo no estoy alcoholizado. Pero bueno, por algo se negaba a hacerse el control de alcoholemia. Estamos aguardando por el resultado porque pasa un dosaje de sangre, tengo entendido, y hay que ver ahí. O hay que ver cómo le hace el control, porque también te pueden negar. Hay una cuestión ahí, un vericueto por aclarar. Lo cierto es que el aparato dio error y lo que dijeron en Maipú es la única forma de que el aparato de error es porque tiene más de 3 gramos. Sería una barbaridad, una locura. Qué tremendo. Pero bueno. No te entendí bien, Mati. ¿Cómo te podés negar al control? Sí, hay que ver el detalle de lo de la ley, pero muchos se terminan negando. ¿O qué hacen? Abandonan los vehículos. Viste que hay muchos casos que llegan al accidente y no están el vehículo y se van a que se les pase la borrachera y después desaparecen. Claro, demorarlo. Claro, pero acá el hombre se negaba, tránsito llamó a la policía porque se había puesto parte violento y cuando llegó la policía pudieron hacerle el test, quedaba error. Hay que ver ahora si estaba, en qué grado estaba alcoholizado, ¿no? El hombre de Maipú. Bien. En Godoy Cruz, seguimos. Un sujeto sin, no le quiso pagar al cuidacoche. Salió el boliche, en la salida, en la huida, casi lo atropella el cuidacoche, y ahí es cuando llaman a la policía. Cuando llaman a la policía, bueno, ven que el chico estaba borracho y tenía, ya te digo cuánto tenía, 1,46. Ah. Esto fue en Estrada y Godoy Cruz. Es donde sucedió, y el imputado es Gonzalo Manuel Vallés. El hombre que dio positivo 1,46, que no quería pagarle al tránsito, y después, cuando casi se va, lo atropella, y por eso le valió que llamaran a la policía y ahí le hicieron la alcoholemia y dio positivo. Y en Guaymallén,
tremendo lo que pasa en Guaymallén, porque el conductor de un Gol da también alcoholemia positiva luego de chocar contra un árbol, también dijo que se le cruzó un perro, pero iban ocho arriba del Gol. Bárbaro. Ocho personas en un auto. Ocho, entre ellas un menor de un año que termina herido. Y es trasladado al Noti. Esta situación se dio allí en Guaymallén. Así que tenemos para todos los gustos en lo que ha sucedido durante la madrugada con los conductores alcoholizados. Y el de Guaymallén, te digo porque por acá lo tenía también. Y te digo cómo se llamaba este muchacho en Guaymallén, que el infractor Miguel Alejandro Quintero, el hombre de Capilla del Rosario. Y lo último, en Rivadavia están buscando al conductor de un vehículo que atropelló a una mujer que iba caminando por la calle Basualdo de Nueva California y se dio la fuga. La mujer está en grave estado en el hospital central, tuvo que ser trasladada a ese nosocomio con un diagnóstico complicado, y el conductor del vehículo lo están buscando. Conductor vehículo o color blanco es lo que marcan. Y lo que sí han logrado recolectar es partes del vehículo: un espejo retrovisor color negro, restos del paragolpe de plástico color negro y el resto de pintura color blanca. Y es lo que están buscando este conductor del vehículo. El vehículo sería de color blanco, que atropelló a esta mujer y la dejó en grave estado allí en Nueva California, en el departamento de San Martín, en la calle Basualdo. Así que si alguien puede aportar algo, que lo denuncie, porque están buscando al autor de este hecho, ¿no? Claro. De la jornada de ayer a la tarde hasta hoy a la madrugada, que fue bastante bravísimo, bastante bravo. Sí. Con cobardes incluidos. Mati, lo dejamos ahí, volvemos cuando digas. Gracias. Reporte extensísimo entre hechos violentos y siniestros viales, con alcoholizados, y hemos contado nada más lo más importante, lo que han tenido que ver con alcoholemias o hechos muy violentos, estos de ataques con objetos pulsantes y demás.